Buenos días, amistades. Hoy me levanté temprano, me preparé mi cafecito y me voy a comer mi tamalito, un bizcochito, dos bizcochitos. Quiero ver una película, la verdad. Son 7 de la mañana, pero quiero ver una película. Me estoy tomando el café para no dormirme. Voy a tomar café para no dormirme porque me han recomendado esta película. Se llama. No, pero es de guerra, no me gusta de guerra. Su último deseo, no, no me gusta. Voy a poner otra. Vamos a poner otra. No, no me gusta nada de lo que es guerra, no. A mí me gusta de amor. Vamos a ver Netflix. A ver. No, no, un lugar para soñar. A ver. No, esta es serie. Voy a ver qué película veo. Las vueltas de la vida. A ver, vamos a ver las vueltas de la vida. Ya la he visto, pero igual, quiero verla otra vez. A ver, las vueltas de la vida voy a ver. Mientras que tomo mi cafecito, voy a tomar mi cafecito y tamalito. Ayer me compré mi tamalito. Compré 10 para todos. Vamos a ver. ¿En qué pensaba? Lo que debí decir al irte era te amo. Las vueltas de la vida. O al menos, diviértete, trata bien a las desnudistas. Saben que amistades, estaba viendo la película, pero ya me aburrí. Mejor me voy a ir a. Vamos, me acompañan para picar el pollo porque ayer me compré dos pollos para tener almacenado ahí para una semana. Entonces mejor lo pico y una vez lo guardo. Acompáñame, vamos. Porque ya me aburrió. Hice mis dos colitas, ¿no? Hace calor. Si me hago un moño me hace calor, no sé. Acompáñame a picar el pollo, por favor. Vamos, vamos. Este pollo también lo voy a estar guardando en trozos, pero el pecho lo voy a dejar entero. Ahora voy a hacer un ají de gallina, un sándwich de pollo. Lo voy a dejar enterito. Sigue el pecho. El pecho. Vamos a partirlo. A mí me da miedo este cuchillo porque es el más filudo. Y una vez me corté. Es el más filudo y estoy así. Ahí está. Qué gusto, el grueso. Lado.
Este lado. Ya está. Ahora vamos a sacar el lana. Este sí está al ladito. Córtatela. ¿Dónde se duerme? Oh, no, ya la agarré ya. Ya la agarré la maña ya. El pecho lo voy a guardar aparte. Aparte vamos a guardar el pecho. Estaba barato el pollo allá en Metro. Estaba barato. En Metro lo compré. Estaba 11 soles, un pollo entero. 11 soles. Ya mi mano ya me duele ya. Que el hielo. Ya está. Ya está. Ya está, mis amistades. No se aburran, ¿no? Ya acabé ya. Ya acabé. ¿Y saben qué? Puse a sancochar unos huesitos de carne. Huesitos, como para hacer sopita para los bebés. Eso. Ya está. Qué rápida que soy. Vamos a guardarlo ahora. Ya no sé qué cocinar. Ya les hice ají de gallina, les he hecho un montón de platos. ¿Saben qué quisiera hacer? La mano me duele. ¿Saben qué quisiera hacer? Oh, he visto un fideo, no es fettuccine, pero es parecido, que le echan mantequilla. Le echan queso, ese queso así cuadradito, no sé cómo se dice, queso, pero queso así en rebanadas, pero ese queso, como le dan un aire, creo, no sé, como para el sándwich, y a ese queso, le echan ahí a la, le echan mantequilla, leche, y ahí hacen nada del queso. Voy a hacerlo un día, me entró la curiosidad. Ok, vamos a sacar el pecho. Pecho esa parte en una bolsa. Vamos a sacar otra bolsa. Estoy guardando ya. Otra vez para sellar la bolsa para que no se quede así con sangre toda melosa, toda pegajosa. Sacándola ahí.
Ahora, ¿saben qué? Como esas sopitas de hueso, del huesito de la carne, la abuelita de mis hijas me dijo, cuélalo. Cuando hierva, cuélalo. Y lo vuelves a echar a la olla y que hierva y ya le echas sus fideitos. Y lo voy a hacer ahorita, ¿ok? Está la papa María, ya le eché ya. Ya le eché unas dos más. Ahora. El fideo cabello de ángel, ¿ok? Así les hago su sopita. A veces con arroz, a veces con cabello de ángel. Ay, uy, oh no, oh no, oh no. No se cayó. Está bien, bien sustancioso esto. Vamos a echarle un poco de agua. Ya está. Lo que no me puede faltar nunca, pero nunca, pero nunca, un sazonador. Ahora sí. Ya está el fideo, amigo. Ya está el fideo. Miren, amistades. ¡No te metas! ¡Casi se me mete! Casi se hunde. Ya está, ¿ve? Ahora hay que esperar a que haya un hervor. Pero estaba pensando. Dios mío, ¿eso sería? Ya. Ya está. Dos huevos. Está su tortita. Chiquitines, un arbol, y ya está. De ellas no me preocupo mucho, ¿saben por qué? ¿Saben por qué no me preocupo mucho? Porque ayer que salí, traje pollo a la brasa y quedó para hoy día, y hay arroz. Bien, ahí está. Pollito a la brasa. Se lo caliente, que coma. Hay arrocito. Hay arroz, hay tamal. Yo ya tomé un buen desayuno, así que no creo que coma hasta las 5. 6, sí, 5 o 6 más o menos. ¿Saben qué? Esto de aquí que les acabo de la sopita, miren. Esto. Ahí está el huesito. Pero acá en esa carne. No, acá no hay. Acá hay grasita. O mejor no, ¿verdad? Estaba pensando en sacarle estas carnes. Y se las pico chiquitito y lo pongo ahí en la sopita. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo pico chiquitito? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Okay, lo voy a hacer. Está todo un zafarrancho. Se me han caído las cosas. Bueno, mis amistades hermosas, hasta aquí llego hoy. No voy a cocinar hoy. Dije que no iba a cocinar y no lo voy a hacer porque ahí las chicas tienden para calentarse su pollo a la brasa. Solo les hice su sopa a mis nietos.
Y en la noche pues se harán ellas su lonchecito. Pero yo no puedo cocinar hoy porque la verdad me siento un poquito delicada de salud. Pero ellas pueden atenderse solas, así que puedo echarme a descansar. Me puedo dar el lujo de echarme y descansar un rato. Ellas mismas me han traído a la cama. Estábamos viendo una película en la sala y me vieron cuando me levanté del mueble, me vieron como que me quejé un poquito, me vino un poco de dolor. Y me dicen, mamá, ¿sabes qué? Échate a descansar. Échate y descansa. Ok. Así que aquí estoy. Voy a ver televisión un rato, así echadita. Voy a descansar para más tarde salir. Los dejo. Que Dios me los bendiga. Que tengan el resto de día perfecto, magnífico, con salud, que es lo mejor, lo primordial, la salud. Besitos. Mañana nos vemos. Mañana sí les cocino. Mañana les cocino algo bien, pero bien rico. No sé qué es todavía, pero voy a ver qué. No sé qué cocinarle. Ya les hice lo que yo al menos sé, lo que yo sé. Sé más cosas, pero me olvido, les repito, me olvido. Mañana nos vemos. Que Dios me lo bendiga.